Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci. Y HMA, estrategias con Heiken Asin, e Himoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y Creo luego, bien. mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos. De por vida, eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al, al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además como regalo una hora de coaching cada seis meses que seas miembro para lo que tú quieras. Y ahora al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a analizar los índices de la mano de Prime XBT, de los check que utilizamos, que tiene unos concursos fantásticos para ganar premios y estos son los concursos que tiene. Y aquí podéis hacer, pues demos, si tenéis, pues premios, 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 eh, vale, mil dólares, mil dólares, mil quinientos dólares y bueno, pues está bien, eso es lo que tenéis que hacer. Así que merece la pena. Merece la pena participar. Pues si tienes una oportunidad, practicas y además puedes ganar algo. Vale, eh, vamos a ver. Este es el FUSI 100 de Inglaterra. Fijaos cómo lleva desde junio el rango lateral, con lo cual para nosotros eh, lo que estamos viendo es que tiene, empieza a tener esta figura que no nos gusta, que es la típica de subida. Lateral alcista, pero tampoco alcista que da un poco de miedo, ¿vale? Fijaos, sube, se cae, sube, se cae, con lo cual vamos a mantener, vamos a hacer el trading habitual que solemos hacer, que es comprar en la parte baja, vender en la parte alta, hay unos 500 puntos de diferencia más o menos, 7,800, 7,300 o 7 400 puntos de diferencia como un por y ya está, pero peligrosa, ¿vale? Tiene más de figura de distribución que de figura de acumulación. O sea, fijaos este gráfico, ¿vale? Casi cuatro años, tres años y medio, en el mismo sitio. Uf, muy peligroso. El SP500, pues no ha cambiado nada, sigue subiendo. R6 sobrecomprado en gráfico semanal y a máximos históricos. Y bueno, no mucho más que decir que esto va a cañón, ¿vale? Va súper bien. Es que la economía no se queda igual. Como hay mucho dinero, mucho dinero va a Estados Unidos, el sitio más seguro, pues blanco y en botella. O sea, súper alcista. pues el objetivo la otra vez. Que estaría pues en los 5.000 y pico. O sea, todavía le queda un 20% por subir aproximadamente. ¿vale? Así que, bueno, dejemos de subir con calma, tranquilidad. Esta es la línea de tendencia, gráfico semanal alcista. Fijaos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas subiendo. El Nasdaq, lo mismo. ¿Veis? El gráfico semanal alcista y, y con esta línea, bueno, pues la dejamos subir. Objetivo, mira, este será el objetivo mucho más fácil. El objetivo de corto plazo, pues puede ser perfectamente los 19.100, ¿vale? Objetivo 19.100, bueno, pues no está mal. Tranquilamente, con esta línea de tendencia que sube, objetivo 19.100, hay que dejar que suba. O sea, no. ¿Y cuando cierro? Pues cierras cuando pierda esta línea de tendencia o cierras cuando pierda el mínimo de la semana anterior, algo de ese estilo. Pero tranquilidad, o sea que tampoco hay que dejarle que suba con... Ya está, no tiene más. O sea, esto va tranquilo. El índice alemán, pues este está un poco peor. Fijaos cómo llega a la... A la parte alta del canal, ¿vale? Y se para. Entonces, ahora eh, los, hay que estar claro que los americanos son los que mandan, entonces, en los europeos, este, pues está, esto está bastante fácil. Esto es muy sencillito. ¿Qué, qué haríamos? Pues mira, comprar por encima de los 17.050, vender por debajo de los 16.300, ¿vale? más o menos. Eh, lleva en diciembre y enero en la misma zona 1, 2, 3, 4, 5 en estos 400 y si podemos, oye quiero jugar pues puedes jugar con el gráfico diario y bueno pues ahora mismo estás alcista vale y esta sería la línea de tendencia alcista Este, en este tipo de tendencias, fijaos cómo llega hasta el 80-90 y luego corrige hasta el 40. O sea, digamos que está entre el RSI sobrecomprado está en 80 y el RSI sobrevendido está en 40. Que no está mal. Pero vamos, subida, corrección muy, muy planita. Es una corrección muy ridícula, ¿vale? No llega ni al 0,382. Con lo cual, pues simplemente lo que haces es que ha llegado al 0.318, ha llegado al 16.350, o sea que es una corrección tan sumamente pequeña que no pasa nada, ¿vale? Es muy, muy, muy sencilla de, de manejar. Entonces, si salta a los 17.100, pues se irá pues, fácilmente muy arriba a los 18.000, una cosa de este estilo. Vamos a colocar el triángulo, el rectángulo. Objetivo, pues el objetivo lo vamos a ver mejor en semanal. El objetivo se ve bastante mejor en semanal. este sería la tendencia y esta sería la paralela. Se va a los 17 al 18,700. Pues ya está. Y la línea que habría que seguir. Sería esto. Fijaos cómo se mueve muy bien. En semanal se mueve muy bien. ¿vale? Sobre compra, corrección, sobreventa, corrección, sobre compra. Y ahora pues tiene pinta de volver otra vez a saltar. ¿vale? Y nos queda el índice Eurostox 50. Parecido, todavía mejor. Esta es la línea de tendencia. A ver, este es muy parecido. Pero mejor. ¿Por qué? Porque ha roto el lateral alcista. Y el objetivo es: pues. A ver, somos muy alcistas con los índices, ya lo hemos dicho siempre. Lo que nos inquieta más. Vamos a quitarnos lo que nos sobra. Lo que nos inquieta más son. Esta es la línea de, de tendencia. Esta es la, la recta de proyección. Aquí estaría la zona de resistencia, con lo cual estamos bastante... Esta es una figura muy de distribución, pero bueno, porque tienes un... mínimos paralelos y máximos crecientes, con lo cual es una especie como de triángulo rectángulo. Entonces da un poco de miedo. Al final estamos en máximos, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si lo rompe, pues nos vamos a los 5.000 casi, ¿vale? Así que lo que hay que hacer es simplemente dejar que suba y mantener con esta línea de tendencia altista. Si lo vemos en diario, pues se ve todavía mejor. Vale, se ve bastante bien. Pero claro, está llegando a la zona de resistencia. A ver, es que si veis el gráfico es muy muy fácil de ver. O sea, una subida muy consistente, una corrección muy plana, subidas consistentes, correcciones planas. Las estas correcciones, lo único que hacen es gastar tiempo, pero luego suben fuerte. Entonces y volvemos a ver lo mismo. R6 sobrevendido por la zona de 30-40 y luego rebotes fuertes. Claro, 80 R6 sobrecomprado, 40 R6 sobrevendido, o sea, súper alcista. Pero lo vigilamos, ¿vale? ¿Dónde poner los stops? Pues debajo de los mínimos. ¿Vale? Y el último el Dow Jones pues igual, ¿vale? Fijaos, lo bien que sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas. Pues nada, dejarle que suba. RSI sobre el comprado gráfico semanal. Y el stop por debajo. Pues este nivel. De los 37.100. Pero vamos, súper alcista. Esta es una figura de una especie de hombro cabeza hombro invertido. O sea, brutal. Que le puede llevar muy arriba. ¿Vale? O sea, esta figura puede ser subida, corrección plana, subida puede llevar al cabo de un año 20 y 30, no, son 18 y 38 son 20.000 20.000 por encima de los 28.000 puede llevar a los 48.000 en el largo plazo o sea, es que es brutal o sea, ¿por qué? Por, por, porque hay muchísimo dinero y lo está absorbiendo la bolsa, o sea no tiene mucho sentido pero lo absorbe la bolsa, entonces mantener con velas verdes con gráfico semanal alcista mantener con velas verdes con gráficos semana alcista y mantener con velas verdes con gráficos manera alcista. O sea, es que no tiene más. Simplemente mantener, ¿vale? Si pierde la, la estructura alcista, pues vender. Pero, tam, pero tampoco una cosa exagerada porque realmente está súper fuerte. O sea, bolsa súper fuerte americana, como siempre. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato e imposible. Podéis preguntarnos eh, por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos keys nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, eh, cuando pasen unos días, ya sí que las, las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí vamos al vídeo principal.